de la Calle y Luna radican carta ante embajadas en Colombia. Expresan preocupación por narrativa del supuesto golpe blando. Los senadores David Luna de Cambio Radical y Humberto de la Calle de Verde Oxígeno radicaron una carta en 56 embajadas de países extranjeros que están acreditadas en Colombia, en las que expresan su preocupación por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en torno al supuesto golpe blando en contra de su gobierno. En el documento, los parlamentarios afirman que no existe ninguna señal que permita pensar que la institucionalidad colombiana está en riesgo. Nos preocupa la narrativa reciente y creciente, especialmente en el discurso presidencial que sugiera la posibilidad de un golpe blando. Queremos ser claros. En nuestro país no hay indicios de desestabilización política o institucional. Colombia respeta profundamente sus instituciones democráticas y mantiene un calendario electoral estable y confiable. La teoría del supuesto golpe blando ha sido una constante en los discursos citrinos del jefe de Estado. Recientemente reactivó esa narrativa luego de que el Consejo Nacional Electoral CNE formuló cargos en su contra y en contra de su campaña presidencial para 2022 por la presunta violación de topes. Los congresistas agregaron que su inquietud radica en que este tipo de mensajes podría contribuir a generar un ambiente de desconfianza e incertidumbre que, dicen, es contrario al respeto y equilibrio entre las ramas del poder público. La construcción de una narrativa que sugiera lo contrario es alarmante, ya que puede sembrar desconfianza y fomentar un clima de incertidumbre que no contribuye a la democracia. Nos preocupa que desde la presidencia se use un discurso que, en lugar de promover la unión y el respeto interinstitucional, genere divisiones innecesarias. Se lee en la carta radicada ante Marielis Ruiz, embajada de Chile en Colombia. Según manifestaron Luna y de la Calle, las embajadas de Noruega, Nicaragua y Japón ya respondieron a dicha comunicación solicitando una reunión con los senadores.